Acá en China y en ASEAN, hoy 29 industrias frigoríficas nos están acompañando, son las industrias frigoríficas de mayor participación en el mercado internacional. Hoy el mercado chino no está dedicado a la carne premium, está dedicado a todo tipo de carne. Y gracias a Dios en este momento se está firmando el protocolo para carne con hueso, fundamentalmente, y para carne enfriada, que esto significa la carne de premium o de alto valor. Desde aquí, bueno, despegar de la carne argentina en China ante otros mercados es más que importante porque fundamentalmente vamos a tener la posibilidad de distintos cortes colocarlo en este mercado, pero también en otros mercados complementariamente con el consumo interno, un consumo interno sustentable para todos los argentinos.